También continuaremos disfrutando de la mano de Álvaro del espectáculo sobre Disney que realizan los chiquitos de la escuela de tiempo completo 296. Un verdadero también despliegue de técnica, de colores, de juegos, de música que nos recuerdan todas estas obras tan maravillosas que Disney nos ha ido regalando a lo largo de los años. Más de 400 niños de la escuela número 296 de tiempo completo en la ciudad de Pando participaron del espectáculo de Disney. ¡Mucho antes! ¡La hija me diga! ¡Fueron 400! La dificultad que teníamos al principio era que los personajes en cada obra, o sea, acá ya hay 16 clases. No hay 16 obras de teatro con 30 personajes como para que puedan actuar los 30 niños, y ni tampoco 30 micrófonos, porque si no es imposible que se escuche, ni tampoco creo que los padres disponen de 10 o 11 horas de un festival que tendría que sería lo que duraría si hiciéramos 16 horas de teatro con 30 actores. Entonces, bueno, lo que se hizo fue lo de Disney, que los personajes eran 7, 8, en algunos casos, en algunos 3, 5, entonces había que hacer audiciones. Que lo que yo quería justamente era no tener que caer en yo tener que decir vos, y me parece que es la forma también de prepararlos, porque así se maneja en el mundo del espectáculo, y todo el tiempo hay castings, todo el tiempo hay audiciones, y también tienen que ir fogueándose y perder el miedo a eso. Entonces me parecía que para su formación, como quería hacerlo en serio, y traté de implementar eso, el tema de las audiciones. Di el libreto a toda la escuela por igual, les di un tiempo para que lo prepararan en su casa y se hicieron audiciones para elegir los personajes. Con esto se trataba justamente de incluir y no de excluir ni discriminar a nadie. De hecho participó toda la escuela, simplemente algunos tuvieron unos personajes, otros, pero participaron todos, absolutamente todos, y de hecho en el festival creo que faltaron 6 niños y después la asistencia fue casi perfecta, o sea, vinieron los 400 y pico que son, estaban todos al firme actuando ahí. Y bueno, después fuimos ensayando por las clases. El tema era lo complicado de este lugar, es que no tenemos un espacio físico para el taller, entonces tengo una hora con cada clase y en esa hora la tengo que dividir para cortar todos los bancos en el diario, armar el ensayo, y después volver a armar todo el clase de nuevo, pues, con mucho tiempo, y después en otra clase volver a hacer lo mismo así, todos los días, durante todo el año. Eso es bastante desgastador, pero bueno, es así. Y después pasarlo al patio grande, que también fue la dificultad, porque los chiquilines estaban acostumbrados a trabajar en un espacio más reducido, que era su salón, y cuando les largas a ese espacio enorme con tanta gente adelante, se desnortean un poco, pero bueno, se manejaron bastante bien. Todo un desafío, la verdad que sí. Bueno, y ahora preparándonos para el año que viene, a ver si podemos hacerlo en un lugar más grande, que donde los padres estén más cómodos. Hubieron padres que se dejaron porque no podían ver, porque bueno, nos superó también la expectativa de público. Vino gente que se me acercó al final a saludarme, a decirme que no tenía familia en la escuela, pero que conoce cómo trabajábamos acá, entonces ya habían estado en la inauguración, que también tuvo buena repercusión. Entonces se acercaron a compartir y a mirar el trabajo sin tener niños en la escuela. Entonces eso hizo que hubiera más gente todavía en la escuela. O sea, estamos hablando de 400 y pico de niños. Donde vengan 2 por niño, estamos hablando de más de 800 personas. Más la gente que vino extra,
Había más de 1000 fácil. Entonces, bueno, la instalación, la verdad que no soporta tanta gente, no, obviamente. Así que el año que viene vamos a ver si vamos al Urupano o al Centenario, no sé. Para lograr elaborar adecuadamente una obra en la que cada personaje encuentre su lugar, es necesario poder desarrollar una buena actitud de escucha, indicó Álvaro. Y yo creo que, mira, una de las cosas que trabajé mucho con ellos acá fue la escucha. Yo creo que se ha ido perdiendo y en teatro vaya si será importante, porque como les digo a ellos, yo tengo que saber escuchar lo que dice el otro, para el pie, lo que le decimos en teatro, el pie, ¿no? O sea, lo que me dice el otro para yo responderle. Pues si yo me aprendo únicamente lo que tengo que decir yo, ¿cuándo lo tengo que decir? Entonces hay que trabajar mucho la escucha, que creo que hoy por hoy está en el mundo, está bastante perdido el tema de poder escuchar. Entonces trabajamos mucho la escucha, el autocontrol, cosas como que parecen muy básicas, pero que a la hora de llevarlo a la práctica nos dimos cuenta que eran difíciles, ¿no? Con los chiquilines mismos. Eso se trabajó mucho y después para aplicarlo a la clase. El tema de escuchar, ellos son mucho grito de labrar a la vez, la comunicación desorganizada. Y bueno, fue eso lo que apuntamos y lo que se trabajó. Queda por trabajar, obviamente, muchísimas cosas, esos son los primeros pasos. Pero yo estoy conforme porque creo que los logros están, se vieron. La aceptación al taller está por parte de los niños y de los padres. Así que bueno, yo creo que es de ahora en más a seguir trabajando y a full. Y creo que en unos años se va a ver los logros, que me parece que estoy seguro que aquí a unos años se va a lograr en cuanto a público, que tenemos que lograr educarlo también, porque la gente de Pando no está acostumbrada a ver teatro, al silencio, a sentarse, a escuchar, a no tomar mate, porque si estamos hablando de que hay 1000 personas y con que 200 o 100 traigan termo y mate, se escucha el del mate, eso molesta al actor y cómo, al bajar el celular, son cosas que tenemos que empezar a trabajar para, bueno, de aquí en unos años, que todo en beneficio al espectáculo y sobre todo, lo más importante, a los niños, a que puedan mostrar su trabajo con fluidez, que lo disfruten y que los padres también disfruten de sus hijos. También pienso que es importante a la hora de elaborar un personaje, esto que tú decías, ¿no? El conocer a otro también le ayuda a conocerse a uno mismo, ¿no? El poder tratar de entender quién es esa persona, ese personaje en este caso, y poderlo representar, ¿no? Esto es un desafío. Exacto. Sí, ponerse la piel del otro. Yo les digo a los chiquilines, ¿no? Que con las maestras también que me ayudan, que decimos, en ese momento le estás prestando el cuerpo al personaje, dejas de ser vos para ser, ¿no? Pero creo que los chiquilines, mirá que, o sea, se trabajó y se habló mucho. Ellos, por ejemplo, en este caso particular, vieron las películas también, para tener como la otra visión de en este caso eran animadas, algunas, tener la posibilidad de ver cómo lo abarcó la problemática de ese personaje otro director o otro actor, ¿no? O sea, por qué lado lo llevó ese personaje, que no era la misma que lo hicieron ellos. Yo les expliqué a ellos que si bien era un homenaje a Disney, no íbamos a copiar nada, sino que íbamos a hacer nuestra visión del texto y de cada personaje. Entonces se hizo como un análisis de cada personaje, de cada historia, y cada uno lo agarró por su lado. Capaz que Disney vio, yo qué sé, la Sirenita, la vio con cierta característica y lo tiró para un lado, y nosotros no íbamos a copiarlo porque era un camino muy fácil y que no nos interesa tampoco, sino que hicimos como un análisis y dijimos, bueno, nos parece que sus características son así y lo vamos a trabajar por este lado, ¿no? Entonces cada uno le buscó su vuelta y le dio su visión y le prestó su cuerpo al personaje. Y bueno, yo te repito y le voy a decir 1000 veces que me parece que salió estupendamente bien.
cualquier persona puede tener en determinado momento de su vida necesidad de una asistencia en el momento y por un equipo adecuado con la mejor tecnología y el mejor material humano. Cuando nos vemos enfrentados a una situación de emergencia, ya sea en la casa, en el trabajo, independientemente de que tengamos o no alguna patología crónica previa, cualquiera de nosotros puede necesitar esta asistencia en forma urgente y para ello tenemos que recurrir a una emergencia móvil. Por eso el consejo que siempre le damos es tener una afiliación a una emergencia móvil para cubrir esta necesidad que de otra manera no se vería cubierta. Les agradecemos el continuar nuevamente en este año con nosotros. Recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.uy, donde poquito a poquito vamos subiendo los materiales que vamos entre todos elaborando. Nos vemos nuevamente en una semana.